Señoras y señores, Juanfer Quinteros, crack, tiene partidos grandes en el lomo. Quintero, el distinto, el creativo, el colombiano que juega como los dioses. Toda la precisión que sí tuvo Juanfer. Timing, precisión, panorama, visión. Ah, no, qué delicia, por favor, qué pase mete Juanfer. Qué partido está jugando el 8. Insisto, con Juanfer poniéndola contra el piso para darle un poquito de tranquilidad en un momento en el que no sobraba y había muy poca calma, llegó a esta victoria. Aparece el 8, tanto que lo necesita Racing. Apareció el talento colombiano. ¡Difícil! ¡Aparece Juanfer Quintero para definir entre las piernas del arquero Nogueira! Y la bestialidad que jugó hoy Juanfer Quintero es para enmarcar. El colombiano prácticamente volteó solo el partido por 2-1. Cuando el encuentro estaba cuesta arriba, el Corinthians empezaba ganando, pero apareció la magia del colombiano para cambiar la historia. Cada balón que tocaba era un espectáculo. Realmente sorprende la calidad de mediocentros que tiene Colombia, los pases que mete, en fin, un futbolista distinto. La prensa argentina no se cansaba de elogiarlo, mencionaban que vino para esto, para hacer partidos así. Con este resultado, Racing clasifica a la final de la Copa Sudamericana. Escuchemos cómo reaccionó la prensa argentina a este partidazo de Juanfer Quintero. Señores, este tipo de jugadores especiales, distintos, exquisitos, diferentes, que aparecen cuando tienen que aparecer. Juanfer Quintero es un jugador de partido grande, es un jugador de cabeza fría y corazón caliente. Estos jugadores no se discuten. Tal vez cuando uno busca refuerzos de tanta plata, la solución es este diferente. Se fue Quintero. Una salida rápida en un lateral. El cabezazo me parece que de Martínez para habilitar a Juanfer Quintero, que quedó mano a mano con el arquero Nogueira. Quedó tirado en el piso el arquero. Definió de manera magistral el colombiano. Gran gol de Racing. Totalmente habilitado Juanfer. Y a Racing, que le costaba en un partido chivo, en un partido duro, en un partido difícil, aparece Juanfer Quintero para definir entre las piernas del arquero Nogueira. Razón. ¡Ay no! ¡Va para que se vaya Juanfer! ¡Gol! 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 ¡Gol Juanfer! ¡Gol Juanfer! ¡Gol Juanfer! ¡Gol Juanfer! ¡Gol! ¡Gracias, Angelito! ¡Gracias, Juanfer! ¡Gracias, Juanfer! ¡Gracias, Quintero! ¡Gracias, Quintero! ¡Gracias, Juanfer! ¡Te dije que lo saquen rápido el lateral! ¡Te dije que lo saquen rápido! Todo, ¡te dije que Quintero vino para esto! ¡Te dije que Quintero vino para esto! ¡Culón! ¡Quintero! ¡Culón! ¡Quintero! 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 ¡Culón de mi vida! ¡Racing que lo perdía! ¡Mete dos manos consecutivas! ¡Y ahora lo gana! Y antes de continuar, quiero comentarles que mis amigos de micasino.com tienen una promoción especial para ustedes. Si se registran usando mi código NETWORK, no van a duplicar sino a triplicar su primer depósito. Es decir, que si depositan 30 soles en realidad tendrán 90. Realmente una promoción imperdible, lo que tú aprovecharías. Hoy jugaremos High Flyer, un juego donde tienes que adivinar en qué momento se va el avión. Tú lo puedes parar en cualquier momento y retirar tu dinero. Como ven, esta vez gané. Recuerden que solamente es para mayores de 18 años y apuesten con responsabilidad. Gracias, micasino.com. Para Martínez, Martínez, Charles, Charles, entra habilitado Juanfer. Ahí va Quintero, tiene el segundo. ¡Juanfer!
Isidro Academia. Noche de brujas y las hay. Señoras y señores, Juanfer Quinteros, crack, tiene partidos grandes en el lomo. Una vivada de Racing. Lateral rápido que lo hace Salas. La peina Maravilla Martínez. Y Juanfer Quintero, el distinto, el creativo, el colombiano que juega como los dioses. Señoras y señores, le da a Racing el segundo tanto y en un ratito Racing le gana a Corinthians 2-1. Sueñe Academia, sueñe. Aquí gana el equipo de Costas. Lo sacó Salas, la peinó Maravilla y lo definió Juanfer, totalmente habilitado. Pero yo no quiero dejar de darle un párrafo al alcanza pelota, Sebastián. Juanfer domina, espera que salga el achique del arquero y por entre las piernas, con categoría, define un golazo. Aparece el 8, tanto que no necesita Racing. Apareció el talento colombiano y una definición, como dijo Matías, se durmió Corinthians. ¿Ves? Me parecía, tuve la sensación que jugó un papel fundamental para que Juanfer convirtiera el 2-1 para Racing. Y Juanfer lo grita dos veces Gustavo Costas, porque esperaba que el VAR diga lo que estaba claro. Señoras y señores, se va. Gana Racing 2-1. Así está el cilindro. Tommy, después seguilo. Al chico que le devolvió la pelota, lo fueron a saludar sus propios compañeros. Alcanza pelota a felicitarlo. Sí, también se acercó Salas y Juanfer le dio un gran abrazo a Maxi Salas. Se corrió toda la cancha Gustavo Costa para abrazarse con sus hijos. Va ganando Racing por 2-1. Mateusinho. Mateusinho. A marcar Bernardoni. Con la pelota se viene Garro. Pica Alberto, está habilitado. Ahí va Alberto, sale Arias, el arquero con los pies. Después habría que medir. Pero Arias salvó lo que era una chance que le pasó a Yuri Alberto. Líneas mete Garro para Yuri Alberto. Una delicia lo del cordobés. No puede cerrar nunca. Di Cesare no llega. Sosa tiene que clavarse. Le da el ancho de la cancha para ir con los de afuera de Racing. Ni con Martirena ni con Rojas. Por eso el peruano desesperadamente lo empezó a perseguir a Rojas. Le cometió la falta. Va a la Academia. Difícil, puso la pelota contra el piso Juanfer, eso lo rescató a Racing. Pegó dos veces seguidas y ahora termina bien la primera parte. Ay. Todo, le está hablando a Rojas y le dijo que le pegue Martirena. Insisto, con Juanfer poniéndola contra el piso para darle un poquito de tranquilidad en un momento en el que no sobraba y había muy poca calma. Llegó a esta victoria que realmente parece increíble después de lo que habían sido los primeros 25 minutos. Un poco al revés de lo que pasó en Brasil. Arrancó ganando Racing y se lo dio vuelta a Corinthians. Es verdad, sí. Es cierto. Ramal. Usa. Va Juanfer Quintero. Quintero. Ahí va Juanfer. Va Quinta Carrera. Juanfer. Juanfer, Juanfer, Juanfer. ¡Gol! Partidos grandes en el lomo, señoras y señores, Racing 1, Corinthians 1, y esto todavía tiene mucho tiempo por delante. Acostumbrado a partidos difíciles y finales, Juanfer no dudó, le metió en peine de lleno al medio, el arquero que se fue hacia su izquierda, la igualdad, estamos empardados ahora. Y se gritó con todo en el banco de Racing, segundo de Juanfer en esta Copa Sudamericana. Va con la pelota Yuri Alberto, pelota para que vaya a buscar la Bidú. Quedó para Almendra, yo para afuera para que vaya Mateusinho. Paco, balón hacia atrás ahora para Carrillo. Está Garro para el segundo palo. Toca hacia atrás ahora para Martínez. Martínez, Charles, Charles. Entra habilitado Juanfer. Ahí va Quintero, tiene el segundo. ¡Juanfer! ¡Gol! 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 ¡De la Academia! ¡Sí, de la Academia! ¡No!
noche de brujas y las hay. Señoras y señores, Juanfer Quintero, crack, tiene partidos grandes en el lomo. Una vivada de Racing, lateral rápido que lo hace Salas, la peina Maravilla Martínez. Y si te ha gustado este video, no olvides de dejar tu like y suscribirte para seguir subiendo más videos así. Espero que estés bien y si no es así, recuerda que todo pasará. Hasta